Ahora está de moda decir que las ideologías no importan, que la derecha y la izquierda están muertas y que ahora lo que importa es la gestión. Una verdadera mentira del tamaño de una casa que los que la dicen saben que es mentira. Fundamentalmente porque son de derecha y escondidos, porque les da vergüenza. No debería darles vergüenza. Yo creo que no está mal ser de derecha. Yo no lo soy, pero no está mal ser de derecha. De hecho, todo nuestro sistema político es de derecha. Por supuesto que la derecha y la izquierda existen. Y las ideologías no son algo importante. Las ideologías son lo más importante. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Porque hay tanta mentira que nos viven diciendo que nos hacen perder el centro de las cosas. Nos hacen perder el eje. Y a mí me gusta poner las cosas de vuelta, llevarlas al centro, al lugar. Derecha e izquierda, por supuesto que existen. Y la diferencia está en qué haces con el débil que está al lado tuyo. La derecha, como te decía, todo el sistema político uruguayo te va a decir que basta con que te eduques y luches lo suficiente para salir adelante. Y si no lo haces, sos un vago de M y no te pones suficientemente las pilas. Como si este fuera el país de las oportunidades. Por supuesto, los que tienen la plata y tienen la sartén por el mango son prácticamente siempre los mismos, las mismas familias, la misma gente. Porque generalmente la plata en Uruguay se hereda. Porque hacer dinero, hacer capital, es dificilísimo. Pero acá nos viven diciendo que si no lo haces, es porque sos un vago. Si hubiera izquierda, si hubiera, por ejemplo, un verdadero vallismo, vallismo de José Valle Ordóñez, como lo soy yo, y que como no encontré vallismo fuerte, me fui del partido, de la casa del Partido Colorado, el vallismo te diría que hay que fortalecer los instrumentos de ayuda a la gente. Hay que fortalecer la educación, hay que fortalecer los sueldos, hay que fortalecer la salud, la justicia, para darle esas herramientas que empoderen a la persona y verdaderamente le den los instrumentos para salir de esa situación de pobreza y de marginalidad. Pero como estamos siendo un país cada día más injusto, tenemos a gran parte de la población trabajadora y pasiva sobreviviendo con miseria. Y nadie dice nada. Y los medios de comunicación tradicionales se llenan el 95% con basura, con estupideces, con banalidades. Porque no se puede hablar, porque el día que hablen empieza a salir toda la basura. Y eso es algo que tenemos que entender muy bien. Acá se está tapando los temas centrales del Uruguay, los que nos importan a todos. Y como les decía, la ideología es central. Y derecha e izquierda, como siempre, son esenciales. ¿Y quién está de un lado y quién está del otro? Y eso de que lo que importa es la gestión, estupidez. Estupidez, porque la ideología está siempre presente. Muchos te dicen que la intendencia de Montevideo, por ejemplo, no necesitas ideología, porque basta con saber que tenés que levantar la basura, que tenés que poner alumbrado, que tenés que bachar las calles, tapar los agujeros. No es así. La ideología está siempre presente. Y te voy a poner el ejemplo reciente, que quieren sacar del forro a los artesanos que están levantando un manguito para sobrevivir. En un lugar donde además el fin de semana no pasa nada. Y es una alegría para el barrio, para la zona. Le dan un color, una cosa folclórica, una cosa propia, una cosa nuestra. Artesanos, nuestros, familias que están viviendo de eso. ¿Por qué las quieren sacar? Porque dicen, esos versos en que entra la Intendencia de Montevideo, que yo sé muy bien lo que es la Intendencia de Montevideo y cómo aplastan al vecino de Montevideo, porque yo de hecho les inicié, junto a otros vecinos, les iniciamos un juicio a la Intendencia de Montevideo por la zona de boliches que nos impuso. Por plata, por supuesto, que es lo que termina manejando todo. Y por plata, es que levantan estos artesanos porque dicen que no pueden entorpecer el libre tránsito de la gente en áreas públicas, en zonas públicas, cuando a ellos
no les importa nada privatizar áreas públicas, como lo vienen haciendo desde hace años, como privatizaron sectores de la Plaza Matriz, privatizaron mi barrio, sectores de vereda y de calle, para los negocios, para que hagan dinero los empresarios. ¿Por qué? Porque está la ideología. ¿Cuál ideología? La ideología de la plata. Esta izquierda travestida, que no es nada que ver con la izquierda, es derecha, la más derecha que hemos tenido en Uruguay. Lo único que les importa es el dinero. Entonces, señores, las ideologías son centrales. Que te vendan que son de una cosa y son de otra es otro tema. Pero las ideologías siguen vivas y van a seguir. Y tenemos que prestar atención quién es quién.